Si teníamos 40 minutos de recreo y encima te castigaban, que esa era la, y no te dejaban hablar ni nada, no tenía que tener ninguna actividad, ni jugar al ajedrez, nada podía. Entonces esa presión era justamente, estaba organizada para justamente destruirnos psicológicamente, me parece, ¿no? Y ideológicamente, bueno, y también físicamente.